¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un directo resubido de modo manager. Episodio número 4, sabed que esta serie la hacemos en directo en Twitch, por si queréis seguirme allí y participar en los directos. Allí pues podéis interactuar conmigo, elegimos los fichajes, la alineación, estamos un poco más en toda la onda, somos todos los directores deportivos del equipo. Así que pues eso, seguidme en Twitch porque allí podéis estar en directo conmigo charlando. Si os mola verlo aquí, pues evidentemente espero que pues también apoyéis con un me gusta, que comentéis abajo lo que vosotros queráis. Y también vengo a recordaros una cosa muy guay antes de meternos con lo que es el modo manager. Hay un torneo de FIFA 21 organizado por la peña de Comando Gol, ¿vale? Un torneo de puta madre por comunidades. Es como una Copa de España, para que nos entendamos, donde va a salir diferentes ganadores, ganador de Asturias, de Galicia, de Madrid, de tal, y al final va a haber luego otra mega final con esos campeones. Si ganas el torneo de Asturias, por ejemplo yo, si lo gano, pues ya gano premios y paso a la final. Pero es que solo por inscribirte, solo por apuntarme al torneo, aunque no tenga ni la Play, diga, mira, yo me apunto, ocupo un espacio cuando me llegue la hora de jugar, pues no puedo jugar porque no tengo Play, pero entras en el sorteo de una PlayStation 5, ¿vale? O sea, solo por apuntarte. Dices tú, hermano, no tengo manera de jugar, pero me apunto. ¿Por qué? Porque luego, pues igual me toco una Play 5 y me la quedo, ¿sabes? Y así ya tengo Play para próximos torneos. Así que eso, que sepáis que la movida es esa. Si queréis uniros, os dejaré la web de Comando Gol en el comentario fijado para que echéis un vistazo. Os haré un vídeo explicándolo porque mucha peña ahora en el directo me preguntaba, oye, Lopi, ¿pero esto cómo va? Haré un vídeo explicándolo. Mañana, si puedo, os subo un vídeo explicando cómo va la movida. Y nada, pues eso, que espero que disfrutéis del directo resumido. A ver qué os parece, ¿eh? El primer partido sobre todo. ¡Madre mía! Olfato ni gusto, chicos. No, no. Ya os subí un vídeo ayer. ¡Ojo! ¡Ojo! Elopi, eres un fiera, me tengo que ir a entrenar a ponerme mamadísimo, hijo de tu puta madre. Pero te dejo el sub. Grande ahí, grande peine, a tope, muchísimas gracias, tío, de verdad, por el Prime y... Joder, qué grande peine de Kaiyou, tío, una leyenda aquí ya de... Del canal, ¿sabes lo que te digo? Grande, 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 peine, grande, top, grande. 6 meses ya, tío, medio año, la puta madre, loco. Joder, macho. Me voy a quedar calvo con tanto peine. Tanto pasar el peine, 6 meses por la cabeza, me voy a quedar más calvo. Porque ya mira, ya me... No, ya decía, no, es que con el coronavirus puedes quedar calvo. Y yo, me cago en Dios. Mató a uno, chaval. Mató a uno, chaval. Ay, ay, ay. Gracias, FSR, tío. Gracias, gracias, tío. Gracias. A tope. ¿Qué tal, Jorge? Pues muy bien. Yo bien. Vale, venga, vamos a empezar. Quiero jugar, macho. Mira, tenemos el equipín con Villalibre, que lo teníamos cedido, ya ni me acordaba. Con el Turu Flores, es el canterano que está rompiéndola. Manu García, Pedrín, Cris Salvador. Bueno, vamos a jugarlo porque es el derby. Ya sabéis que jugamos en dificultad definitiva, no. Definitiva es lo máximo, ¿no? Clase mundial, la anterior a definitiva. Leyenda, puede ser, ¿no? No me acuerdo. Elopi, te doy peines, no te rayes. Cuando pase todo esto, por la cuenca hay que tomar algo. Eso sí, soy del Oviedo. Bueno, hombre, tengo amigos del Oviedo, ¿eh? No penséis que pocos, porque los voy convenciendo para que se hagan del Sporting. Pero alguno tengo. Bueno, Villalibre, ¿o metes un gol o qué? Vale, para adelante. ¿Qué tal, Iris? Pues muy bien, la verdad, muy bien, muy bien. Como un cañón ya, a tope, a tope. Estamos ya 100%. Hay que ponerse activos ya y dejarnos de lloros. Y pa'lante a tope. Ya el COVID ya al carré, ¿sabes? Toma por culo el COVID, hombre. Venga, vamos allá. ¡Hostia! Cuidado, cuidado el templo pitufil, cuidado. ¿Cómo hay tanta gente? Si esto es mentira, es imposible. En época de pre-COVID incluso esto sería imposible, Estamos hablando de algo imposible, que esté lleno el estadio, Ya os lo digo. ¿Qué pasa, Mario? Solo quiero decirte ahora que acabes de entrar, tío, que Ansu Fati mejor que Joao, ¿vale? Lo mantenemos. Ayer tenía que haber metido 7 goles Joao y... A ver, ficha, empezamos ya con los ficha. No tengo dinero. No tenemos dinero. Pero hablando de Cris Salvador, el otro día vi al padre y tengo una foto con Salva. Un grande Salva. Un número uno. A ver si entra cara susto, que me siento solo si no. A ver si lo pillen de speaker ahí, cantando las alineaciones, ¿sabes? No hay pasta. ¿Quieres verte de nuevo?
Elo, me alegro de tu recuperación. Gracias, Chicho, tío. Gracias, gracias de verdad. Es que, en serio, no sabéis lo que significó ayer cuando subí el vídeo, tío. Ver que de repente, pum, ya había 100 me gusta. La peña, mensajes a saco en YouTube. Qué bien que tal. Luego en Instagram, en la foto que subí también, mogollón de me gustas, de comentarios, en Twitter. Digo, joder, tío, coño. Si me escribía esta peña en plan del Oviedo, del Valladolid, en plan de, mira, que no te mueras porque necesitamos a alguien a quien insultar. Y yo, ah, pues muchas gracias, ¿sabes? Yo, feliz. Yo, en mi pexo. Estaba sin directo, o sea, sin publicidad la nuestra. Bueno, está el parche, ¿eh? No hay ni parche ni hay nada. Sí, sí, están mal hechas las equipaciones, están mal hechas. Esto es así. FIFA, ¿qué más iba a dar FIFA al Sporting, joder? Necesitaba este directo. Grande, Rod. Un poco falso la equipación del Sporting, sí. Sí, bueno, la cuenca sí. ¿Qué tal, Frank? Bueno, vamos allá, chicos. Derby Astur, ¿vale? Derby Astur. Cuidado, ¿eh? Vamos a intentar no pechearlo. Sabéis que estamos haciendo una buena temporada. Que más o menos llevamos el equipo bien. Y que el objetivo es el ascenso. ¿Que no tenemos dinero? Está claro. ¿Que tiramos de juveniles? También está claro. ¿Que tenemos que hacer lo que podemos? Pues también. Y luego hablaremos un poco también de la previa de la Champions, cuando salgan alineaciones y demás. Del Barça, de la Juve, está bueno, ¿visteis el chinazo de Cristiano Ronaldo? Menudo chinazo, chaval. Menudo chinazo. ¡Oye, Arbi! Hostia, ¿visteis qué cañonazo me acaba de meter? Pero qué cojones, tú. Cálmate. Venga, venga, ya recuperamos el balón. Ya sabéis que jugamos en la... No en la máxima, pero sí en la anterior, ¿vale? Entonces, joder, habrá banda. Vale, Yuka. Sí en la anterior. Entonces eso, que la CPU no juega mal. No juega especialmente mal. Bien, Pablín García aquí, lateral izquierdo para Salvador, justamente. Page. ¿Fuera de juego? No, y fuera de juego, lo tiene Villalibre por dentro para Yuka. Yuka. Una pisadita ahí. Joder, a ver, tienen menos regate que la hostia, ¿eh? Estos jugadores, estamos acostumbrados a los Dembélé, ¿eh? Y a esta gente, a Coutinho y Firmino y toda esta peña. Y te cargas el balón con Cris Salvador y no gira. Además ya veis cómo defiende la CPU, ¿no? O sea, se meten ahí todos al matojo y sácalos tú de ahí. Sácalos tú de ahí. Si tiras, autoblock. Y si no tiras, pues te la quitan. Pablín, no me pierdas la posición, Pablín. Pablín, no me pierdas la posición. Bien. Cuidado con Blanco Leschuk. Cuidado, no. No, Borja, no. Uf, Mariño. Mariño como la realidad, ¿sabes? Sí, tío, lo de la rajada de Benzema. Vaya harto, chaval. O ven, cabrón. Me cago en la hostia, tú. Lo de Benzema muy harto, chavales. Hombre, no me joden. Pero que haz Benzema diciendo ya al otro, al Mendy. Oye, que no la pases, tío. ¡Grande, Quique! ¿Qué tal, Gayu? Oye, esos cascos que compraste, ¿qué, oh? ¿Qué son? ¿Muy pro? Porque ando con estos que tienen cable y todos estos cojones. Si dices tú que son de lo mejor, igual los tengo que comprar, ¿eh? O pediros a los Reyes Magos o algo. ¿Vamos? ¡Ah, zorro! Quedaba uno ahí. Balón a Yuka. ¡Vamos, Sergio! ¡Ah, puta madre! Tenemos aquí al Villalibre este, que lo fichamos de segundo delantero. Bueno, no lo fichamos, nos lo cedió la Leti, ¿eh? Ya sabéis que no fichamos a nadie porque no tenemos un chapo. Solo fichamos juveniles e intentamos que mejore. Tiramos de cantera. Madre mía, cómo se está complicando esto, ¿eh? Madre mía. Vale. Es lo que me toca hacer la PCR por un positivo en clase. Estoy nervioso. Pues estate tranquilo, barrio, porque no duele nada. Molesta un poco porque, a ver, un paluco, tío, que te pasen por aquí. Te hacen así, te lo meten en la nariz, te hacen así y fuera. Máximo 6 segundos tarden, 8 segundos. No duele nada. Yo iba también acojonado. Digo, verás tú, que me lo van a espetar, me van a remover el cerebro, tú, por la tocha. Y ya verás. Y no, al final no. Digo, va, si no me casi ni me enteré. Luego cuando te saquen el palo sí que te dan como ganas de estornudar y tal, pero por lo demás, tú, sin problema, no tengas nada. A la PCR no os achantéis, que no molesta nada, tíos. A ver, supongo que a lo mejor si te lo hace un puto tarao que te espeta el cilindro hasta que te revuelva eso, el cerebelo, loco, pues estupendo. Pero si no, ya te digo, ya hice 3. Y bien, sin problema. Luego te cae así el moquillo un poco y eso, pero sin problema. Me cago en la puta, pesado. Toma patada, hombre, ya. Qué pesada la CPU, loco. Tenía los Corsas Boys, pero
Pro RGB que también tiran muy guay. ¿Qué tal, trapote? Por lo menos se puede espiar otra vez el bicho. Bueno, no os fiéis, ¿eh? Ingeniero, pues cortales el cable y ya... Hostia, sí, como cabrón. ¿Y cómo lo conecto si lo corto el cable? El Opigenio, me alegro mucho que estés bien. Mandamos un saludo a mí y a mi hermano, que estamos en las mismas. Yo, por suerte, asintomático. Mi hermano se llama Iván. Pues Mario y Iván, un saludo y mucho ánimo. Y a tope, tío. A tope, a tope. Hola, ¿qué tal? Me la suda el Oplit 19, pero me toca la polla mucho que digas que Don Joao Félix sea mejor que Ansu Fati. Ayer volvió a quedar demostrado quién es el mejor. A perder contra los pitufos. Puto Mario de los cojones. Me manda eso, chaval, y pum, gol de la pitufaina, loco. Me cago en hasta en la puta. Mi madre tiene COVID y da un miedo. Pirujo, loco. Mucha fuerza, tío. A tope. Cuidase, tío. Que se cuide y seguro que sale. Madre mía, madre mía, madre mía. Babín, Blanco Lechuk y la puta que lo parió, loco. Ánimo, pirujo, loco. En Ríos hay la de su hostia de casos. Está todo... Yo creo que está ahora peor que la primera vez, tío. O sea, que el primer brote pandémico que hubo. El de marzo, abril, ¿vale? Para que nos entendamos. Madre mía, loco. ¿O estoy jugando yo muy mal? ¿O qué? Es que, tío, se me encierran aquí y no hay manera. Vamos, Manu. Ah, loco. Juanjo Nieto y Ekan Navarro, ¿sabes? Mira pa' ahí, chaval. Que nana, que lo veo y en la naranja mecánica, tú. El nuevo... Mima, chaval, perdiéndome tiempo ya. Joder. Nana, el primer toque y todo. Escucha, esto... El parche que metieron, ¿qué fue? ¿Para joderme a mí de dificultad o cómo va esto? Patadón, patadón. Que añadió uno y van dos ya. ¿Has visto el nuevo Team of the Week? No, no vi nada. No entré al ultimate, vine directo aquí. Cuando tuviste en Villa, ¿viste mucho caos por allí? Sí, tío, a ver. Vi dentro mucha gente, tío. Sí, 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 sí. Yo entré, de hecho, bueno, me metieron en silla de ruedas y todo ahí a lo reventadísimo porque me mareaba, ¿sabes? Pero... Sí, sí, estaba jodido. Y cuando fui a hacer la PCR el otro día en coche, había una caravana allí que parecía, ya te digo, un parque principado en festivo, ¿sabes? Esto es el Tartiere Real Macho, está el FIFA pechando el Tartiere... Sí, sí, ya te digo, una mierda. Solo se salvan Yu Gómez y Valverde. El resto basura. Uf, Valverde será un chetado de puta madre. Bien, bien, Adri, muy bien, tío, muy bien. Normal que jueguen así, todos los días tenemos que jugar contra el mejor de Asturias. Joder, tío, me están reventando, tú. Me están reventando, macho. No sé qué cambio puedo hacer. Voy a meter a Nachín... Por Salva. No, voy a meter a Kumich por Salva y voy a bajar a Manu ahí a que organice un poco. Pierde 14 puntos, pero voy a su vez a hacer esto. 4-4-2 en línea. Y los pongo así. Pongo a Manu ahí. Por la izquierda un poco. Kumich, Turu Flores. Y a volar. Así remontamos esto, loco. Sí, no. Sí, está todo de la hostia. Grande Borja. Pues mañana no sé cómo afrontar el día de mañana porque el Sporting juega a las 4:30 de la tarde. ¿Sabes? A las 4:30. Es tu hermano. A las 4:30. Entonces, si hago directo a las 4:30, 4:30, 5:15, 5:30, 6:15. Ponte que acabemos el directo, 6:30. Luego tengo que... hacer el postpartido, editar y subir. Acabaría ya como a las 9 y algo. Y no me voy a poner, no voy a esperar hasta las 9 para abrir recompensas, ¿sabes? Entonces, creo que no. Creo que mañana pasaré... ¿visteis lo que me acaba de hacer? Creo que mañana pasaré de recompensas todavía y empezaremos la semana siguiente. Es que, macho, ¿quién se ocurre poner entre semana un partido a las 4:30, tío? Si yo cuando lo vi digo, hostia, ¿qué festivo hay ese jueves? Pero no hay festivo ni nada. Vacuum shot. Vacuum shot. ¡A Nikola Kumic! ¡A Nikola Kumic! No es polla serbia oficial, pero mamamos polla serbia. Ya, claro, no trabajo, Mario. No trabajo.
¿Trabajar para qué? ¿Trabajar? Escucha, Mario, ¿para qué? Trabajar para nada. Sí, vas a tener que tirar del Bruxedo, un cacho, la verdad. Bien, bien, Rubén, muy bien, muy bien, muy bien. Su servio por parte de Kumich. Ay, ay, ay. Yo te... Cara, es que hay una puta mierda, las 4:30, loco. ¿Qué me estás contando? Ya podría ser ese gol en la vida real. Sí, sí. Sí, sí, porque en la vida real fue un 1-0. O sea que sí. Venga, venga, esto se remonta, ¿eh? Soy como gallego. Al descanso toco ahí un par de teclas y no saben dar un pase de cara, macho. Madre mía, Pablín y Manu García, ¿eh? Madre mía. Vamos, vamos. Venga. Está el Villa Libre este un poco acarajado, ¿eh? Hostia, tú. Bajar. Tus flores, hay que defender un poco, ¿eh? No vengas de estrella, ¿eh? Bien, ¿ves? Así. Uf, uf, cuidado el Turuflores. Cuidado el Turuflores saliendo desde atrás. Cuidadín el Turuflores. No te creo, Villa. Mira, mira, fuera, chaval. Fuera. Fuera, chaval. Fuera. Fuera. Estás fuera. Estás fuera del equipo, hombre. Anda, chaval. No me dejarás. ¿Cómo me falla así, Golo? ¿Qué zurdo, tío? Pierna buena izquierda, vale. Yo coloqué lupa a la derecha y... Y es zurdo. Pues vale. Qué cabrón el FSR tirando de siesta y todo, tío. Mañana te envío lo que me toque. Sí, no, si me mencionáis en Twitter y demás, pues yo os contesto y os miro en Instagram o lo que sea, lo que os toque. Pero yo mañana abriré las mías. Pues es que las abriré seguramente hasta desde el móvil. No encenderé ni la Play. Y si me sale algo lo comparto en redes. Al final... Tampoco... Que no va a salir nada, porque ya os digo, en el primer FUT Champions, que lo jugué con toda la drogada, fiebre y demás, hice oro 2. Y me salieron 2.70 y pico. O sea, no tuve opción de nada más. ¿Sabes? No tuve opción de nada más. Era todo 70. De mierda. Y yo, bueno, miento. Me salió un 81. Un 81 me salió, sí. Un lateral izquierdo del Olympique, creo que era 80 de ritmo. Que dije, vale, pues... Ese y un 70 y pico central inglés. Pero inglés de la cuarta inglesa. Va, vete a la mierda, tío. Vaya lija que me está metiendo esto, eh. Su puta madre, tío. No sé, a Tebas, Rafa, tío. A Tebas se le ocurre poner un partido a las 4:30. Mira que... ¿Dónde vas a acelerar el gol, amigo? ¿Vas a tu portería? Anda, puta que lo parió. Puta CPU. ¿Qué tal, Pela? Hola, Francisco. Pues nada, nos vuelven a vacunar. Tuvimos el 2-1 nosotros. La echó fuera el notario. Y nos marcan ellos. Vamos a poner bascular al balón, presión. Y para adelante. Venga, Kumich. Muy buena. Es que, macho, mira cómo sacan el balón jugado, tú, que parece el Barça de Rijkaard. Mira. Pero bueno, tú. Hermano, no nos estamos ni enterando, ¿eh? Mira, tirándome Ronaldo Chops y toda la pesca, loco. Madre mía, pero bueno. Escucha CPU. ¿Qué tocaron con el parche? No, es que no leí nada. ¿Tocaron la CPU o algo? Vamos, Manu. Pero a ver, delantero. ¿Qué estamos perdiendo? Soy tonto. Soy tonto, tíos. Soy tontísimo, tío. Tenía que haber tirado con Kumich. Soy tontísimo. Pedro está reventado. Soy tontísimo, tío. Sí, exactamente. Está todo subido, ¿eh? Está todo resubido. Esto luego se resube a YouTube también. O sea que... Ya lo sé, Chicho. Ya lo sé. Que no puedo hacer nada. Si es que... ¿Tú viste cómo juegan, tío? Son dioses, chaval. Son dioses, tío. Mira, la corta y al primer toque perfecta al pie. Y luego cómo defienden, macho, que parece... Escucha, parece el Milan de Saki esto. Es imposible, loco.
Es imposible, chaval. Pues nada, mamar. Primer partido de a la vuelta de los directos y mamando contra el Oviedo. Todo contra los cojones. Bueno, a ver, perdóname la vida. Gravesen. Ah, no, Mario, perdón. Sí, mañana directo relacionado al Sporting Jano. Sí. Sin fallo. Entrevista post partido. Pues ahora tengo que soltar aquí mentiras. A ver si podemos hablar del árbitro, porque. Grande Dabu. ya te digo, Chicho, yo igual. ¿Cómo queda el Sporting con Gallego este año? Pues ojalá primero o segundo. Ojalá. Vale, a ver. Parece ser que el segundo choque contra el Oviedo no ha salido como esperabais. No tengo una explicación. Estoy como un cañón ya, Nolito. Estamos a tope, loco. ¿Crees que el resultado refleja? Para nada. Vuestra derrota contra el Oviedo es una sorpresa. Sí, es una sorpresa. ¿Qué quieres que te diga? Me desmayé el otro día, se puso muy mal y me hizo una brecha. Hostia, cuidado, loco. Cuidado. Bueno, yo me clavé una hostia, pegué contra un mueble que tengo en la cocina y caí, pero. Pero no me pasó nada, ¿sabes? O sea, fuera del tema de quedar ahí más hecho una mierda que otro poco. Sí, estás en racha, ya te veo, ya. Ya te veo que estás en racha, sí, Aitorín, sí. Necesito tener más minutos. Vale, entraste y perdimos. Pero no pasa nada, ¿eh? Tus exigencias están fuera de lugar. Y se enfada, ¿eh? Le bajó la cara feliz. Vosotros no sé si lo visteis, pero le bajó la cara feliz, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora que lo celebren, que se queje Javi Fuego en rueda de prensa. Ya te digo. Vale, simulamos esto. Martes 26 de enero. Hay mercado, pero no tenemos dinero. Y además, ningún jugador quiere venir al Sporting. O sea, varios negociamos con varios primeras que querían ceder jugadores. Pero los jugadores nos rechazan. Llegamos a un acuerdo con el equipo, pero luego nos rechaza el jugador. Sí, Xavi Simons ahí lo tenemos, que lo fichamos, pero poco más. Poco más. Oye, Lopi, ¿la música tiene copyright? No, esta música no. Esta es una lista sin copyright. Sí, esta es música sin copyright. Pero, joder, otros directos sí que los hicimos con música normal y no pasaba nada, ¿eh? Y no pasaba nada. ¿Sabes? O sea, se mutean solos al acabar los directos. No sé. Vamos allá. Esto lo simulamos, ¿eh? Ahora ya simulamos y tenemos 5 intervenciones. ¿Vale? Podemos entrar en 5 ocasiones, como mucho. La cláusula de Almada, que son 17 millones cuando asciendas. ¿Almada? ¿Almada? ¿Quién ya Almada? No conozco yo a ese. No lo tenemos a ninguno que se llame así en el equipo. Te equivocaste, Borja. Vale, vamos allá. Vamos a ver cómo funciona el equipo con el 4-2-2-2. De momento tenemos a Yuka de central sacando el balón, ¿vale? Almada, la que tengo aquí colgada. ¿Sabes? Algo así, ¿no? ¿Qué tal, Javi? Bueno, de momento, tocando Mariño el balón. Vale, salimos de la presión. Bien. Thiago Almada. Hostia, tú, me estás matando. Pero si no lo tengo en el equipo, así pago. No, por la noche no, porque vamos a hacer ahora antes de la Champions. Hasta las 9 menos cuarto estaremos. Y luego. Sí, pero no tengo pasta para comprarlo, Borja. Fichao solo tenemos a Xavi Simons. Nada más. ¿Cuánto hace que no sales de casa? Pues desde el... A ver, salir... Fui al hospital, si se dan cuenta cómo salir. Pero salir... Desde el lunes 11. ¡Ojo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, Villalibre! ¡Sí, señor! Muy bien, asistencia de Yuka, gol de Villalibre. Somos felices, somos contentos. Continuamos. Vamos, hombre. Bien. Pues eso, que lo que os comentaba. Mañana, directo con Sporting. El Opi, te paso mi equipo de ahora con el que te voy a ganar. Chavales, vuelve Mario GT a buscar más panacota, ¿sabes? La última vez le metí unas reventadísimas épicas. ¿Y quiere más? ¿Quiere más? Le gusta. Le gusta sufrir. Le gusta. Bueno, pues pásamelo por Twitter o por Insta, como quieras. Mañana de sobremesa un directo con el Opi. Eso, oye. ¿Cómo ves un tema para el canal, tío? ¿Cómo un tema? Tengo una canción que me hizo BKS.
La Outro, si lo buscáis en Twitter, becáis el speaker de FMS de Red Bull. Si buscáis en Twitter, o sea, en YouTube, el OPI23 Outro, becáis. Vale, gol del Albacete. Zozulia. Cabrón, hostia. Pues ahí estaría. Lo podéis escuchar. El Villalibre este jugó a la Mon con Ander, el colega de Ibai. El Villalibre al que... El que tengo yo cedido. Ah, bueno. Grande, revenga. Ese hay FSR, esa es. Cuidado tú, que nos marcan el segundo. Bien bloqueado, bien bloqueado. Venga, la contra. Bueno, primera parte un poco F, ¿eh? En el chat. Un poco F en el chat. No hicimos ninguna intervención todavía, ¿eh? Todavía no hicimos ni una intervención. Voy a estar atento por si podemos encarar alguna, tener alguna un poco clara, que podamos nosotros ponerle esa guinda de calidad, ese toque mágico que solamente yo tengo, ¿vale? Pero tenéis que llevar el balón al área, a poder ser. Bien, bien. Ahí está, esta es nuestra ocasión, chicos. Esto es intervención. Intervenimos, el OP23, tu glory. Pum. Corner. No pudo hacer más, no llegué ni a controlar el balón. No pasa nada, tiramos el corner ahí. Y... pues nada. Pues pausa. Y volvemos a la simulación. Primera intervención, una fucking shit. Eres como Zlatan. El cocido te ha esquivado. El COVID. Vale, sí. Yo es que rapo hace muchos años y me llevo pila con Gacir y Bota. Como me gusta lo que haces y desde aquí, pues oye, sí que es un tema, hago otro gratis. No, había pensado en su día de... ¿Qué para dónde, Mariño? De hacer algo eso, tío, con Gacir, Bota, tal. De rapear algo ahí, hacer un algo, tío. Algún vídeo guay, ¿sabes? Pero... no sé, tampoco nunca me puse de forma. Y ahora, tal y como está todo ahora, para andar yendo a grabar ni hacer nada por ahí, ¿sabes? Pero sí que era una idea que tenía. Sí. A ver, yo todo lo que me hagáis, locos, yo lo subo ahí, lo meto todo en YouTube, lo agradezco todo, ¿sabes? O sea, que vamos, que al final todo se agradece. Sí, este finde vamos ya a fuego con FUT Champions y con el torneo este de FIFA. Pues con... falta. Lo tiro. Lo tiro yo. Lo tira papá. A ver, ¿quién tira las faltas en este equipo? Soy entrenador y no lo sé, ¿vale? 79, 65... Pedrín, joder. Va, Pedrín, ¿eh? No me falles, ¿eh, Pedrín? ¡Al palo! ¡Primer palo! ¡Penal! Vale, chicos, pues al palo. Me voy otra vez a la mierda y que hagan ellos lo que quieran. ¡Al palo, tío! ¡Me cago en la hostia! Vamos a hacer cambios, que tapa Blin reventado. Me cago en la puta, tío. Venga, vamos a meter a Saúl, que tapa Blin cansado. Bogdan sigue lesionado todavía. Tenemos a Xavi Simons aquí esperando su oportunidad. Villalibre también está cansado. Vamos a meter a... Aitor por Villalibre. Venga. Y Salva también. Es que Salva y Rosas, tío. Pero no tengo laterales en banquillo. Vamos a meter a Nacho Méndez por Salva, que mueve un poco el equipo ahí. Triple cambio. Él lo pilea a Mario. Mira Instagram. Ahora cuando acabe el partido lo miro. Ahora en cuanto acabe el encuentro lo miro, loco. Nos quedan tres intervenciones. Hice dos, nos quedan tres. ¿Cómo está Mariscal? Pues muy bien, Beltrán, la verdad. Muy bien, muy... mejorando, tío. Mejorando a tope. ¿A dónde va Mariño? Estupendo, Mariño. Una jugada maravillosa, ¿eh? Vale, estamos ready para intervenir en cualquier momento, ¿eh? Sácame ese balón, Nachín. Sácame ese balón, hombre, de ahí. No toquéis ahí, que estamos empatados. ¿Pero qué haces, Babín? Buena. Joder, es que la verdad que... intervenimos con Yuka. Vamos, chavales. La del 87. ¡Al palo! No me lo creo, loco. Madre mía, la mantenemos, ¿eh? Mantenemos la intervención. ¡No! ¡Qué mierda de pase, loco! Se tira una ruleta al defensa. Se tira una ruleta en mi cara, loco. Se tira una ruleta en mi cara, ¿sabes? En mi cara, lo... Dos palos, macho. Pero ¿qué pasa, bro? Pero ¿qué pasa, hermano? Dos palos, tío.
Yo vuelvo aquí después del COVID, tío, todo feliz, macho, y dos palos. Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad, macho. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! A ver, voy a mirar el Instagram de Marielle, mientras tanto. Vamos a echarle un vistazo a lo que me manda Marielle, ¿eh? A ver qué equipo me lleva, ¿no? Vale, Kasper Schmeichel, el lateral izquierdo es el Borussia, que no me acuerdo cómo se llama, el Chetao central con Witzel también Chetao, Gómez con Wambi, Sissoko que está mamadísimo, Martial, Coman, Dembo y Ben Yedder. Not bad, buen equipo, tío. Buen equipo, la verdad, no te lo voy a negar. Lo único, si acaso... que compres unas manos, lo único, que te compres unas manos, porque es que hay que más del equipo que lleves y es manquísimo, tío. Los chicos estaban cansados. Pues para el fin de Martí, tío. Para el fin de que estaremos con un torneo de FIFA. Que. Mira, apúntate, loco, si es gratis. Un torneo de FIFA que puedes ganar una Play 5. Sin jugar, podéis ganar una Play. O sea, tú te apuntas al torneo. Exclamación torneo FIFA 21. Tú te apuntas al torneo, no te presentas y estás participando en una Play 5. Entonces, bueno, si queréis apuntaros ahí, además es por comunidades, o sea, va por... No te va a tocar, por ejemplo, si... Claro, en Asturias, si se apunta Gravesen, pues estamos jodidos todos, ¿sabes? Si se apunta Alfonso Ramos, si se apunta, pues... Esta Peña, Chigre, que son buenos, estamos jodidos. Pero, yo qué sé, si a lo mejor tú eres de Santander y en Santander no se apunta a nadie, pues... ganas tú, ¿sabes? O sea, nadie que sea muy bueno. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con Yuka? Se merece todos los elogios, Yuka. Próximos partidos Sporting. Mañana 16:30 Alcorcón Sporting. Lunes 18:15. Sí, el lunes es festivo, eso es bueno. Sábado 18:15 Sporting y lunes 16. Joder. Lunes... Ah, vale, lunes 16 a las 21. Vale. Todo junto, torneo FIFA 21, todo junto es. Vale, último día de mercado, pero chicos, de verdad, yo qué más quisiera que traeros fichajes. Pero tenemos 2 millones, y con 2 millones no nos da ni pa' pipas. Nos da para pagar al ojeador de los juveniles, y gracias. Que lo tenemos aquí. Ah, estoy montando una red de ojeadores. Y este está disponible, pero no sé por qué no puedo... Lo despediría. Despedir. ¿Ves? Lo despido. ¿Por qué? Porque es malísimo, 2 estrellas. ¿Dónde voy? Claro, lo bueno es fichar a este, por ejemplo. No tenemos dinero. Cuesta 2.800.000 y tenemos 2.684. No tenemos ni para fichar un ojeador, ¿eh? O sea, somos el equipo más triste de la historia. Mira que vendí jugadores y hice lo que pude, pero es que, macho, de verdad. Mira, Milinkovic-Savic, 100 millones, la peña, ¿eh? Pues, Maldini el hijo tiene 65 de media. Puedo venir cedido. Ya, pero va, tampoco. Hostia, ¿qué pasa? Hostia, espera, que me llegaron de repente aquí. Ah, no, vale, esta. Oferta del Fenerbahce por... para ofrecer a Serdar Aziz y un pago adicional de 14 millones a cambio de Manu García. ¿Quién ya Aziz? ¿Qué hiciste? ¿Vale 15? Manu en teoría vale entre 18 y 27. Pero a ver, ¿eh? Múltiple, ¿qué es eso de múltiple? El Watford que me dio 6 millones por él, ¿sabes? ¿Quién es el jugador este? A ver. Un media 75 de 30 palos. Central. Bro, Manu no se vende, loco. Estás flipado. ¿Cómo te va a ver? Es que no, hombre, Manu no se vende, hombre. No se vende. Manu no se vende. Gol del Albacete, 1-0 Las Palmas. Y gol en Castalia. Castellón 0, Almería 1. Hombre, a ver, es que Almería, si no empieza a ganar ya, no sé qué esperen, ¿sabes? Si Manu mejora como el año pasado, que es claro, no, Manu mejora muchísimo en el FIFA. Muchísimo. Negocia. No voy a vender a Manu. No, en mi cerebro no pasa un Sporting sin Manu ahora mismo. No. Oferta por Manu García retirada. Es que me la pelas, es que no te lo voy a vender. No lo voy a vender, no vamos a vender a Manu, chavales. Vale, Milinkovic-Savic, a ver quién más se fichó. En Kulú se fue al Bayern, Fabián al Barça. Mira al Barça, que no tiene pasta, ya. Pues ahí tienen a Walker, a Harry Kane,
La madre que lo parió para no tener pasta el Barça, ¿eh? Koulibaly al Chelsea, estupendo. ¿Qué tal, Cristian? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Es gol, lo han dado. Hay gol. Hay gol. ¿Por qué cojones para escribirme tengo que poner...? Esa es la manera que tienen ellos de verificar, tío. Al ser el patrocinador del torneo es una compañía eléctrica, pues te piden eso, loco. Así saben que la persona que se está apuntando es una persona real, porque si no... Solo con apuntarte entres en el sorteo de una Play 5. Si no, te apuntarías 20.000 veces y tendrías 20.000 papeletes para la Play 5. Cross para el City, tú, con dos cojones. Por eso, a ver, que no cuesta nada, es hacer una foto a la factura. Yo ya me apunté, ¿eh? Para el de aquí, para el de Asturias. Batumud dimitió ayer, correcto. Pon cantera en Serbia. Ponemos cantera en Serbia, pero es que necesito pasta para poder fichar al canterano. Vale, tenemos aquí el informe del juvenil Villalibre. Villalba está a punto de subir al primer equipo con 17 años. Pero de momento físicamente no. Con 53 de media, 63 Correa. Esto me gusta más. De hecho, voy a volar por los aires a Villalba. Hasta luego, Villalba. Hasta luego. Sanz, 83-94. Equilibrado. Y 86-94 organizador. Vale, vamos a ponerle un plan de desarrollo de centrocampista pivote defensivo, como traiga por aquí, ¿no? Pivote organizador o ancla. Ancla, ancla. Vamos a poner que sea ancla, que suba velocidad, que trabaje bien ahí. Que trabaje duro en el centro del campo, ¿vale? Pa'lante. Sí, mañana el Corcón Sporting, eso es. Eso es. Sí, 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 sí. ¿Y cuándo es? Depende de la comunidad a la que te apuntes. Dentro de la página, tío... Va, es que voy a tener que hacer un vídeo para explicarlo porque la peña no sabe navegar por una puta página web. Tú entres y ves en todas las comunidades, tío. Según en la que te apuntes, en la que tú vivas, pues juegas una fecha u otra. Y además no se juega en Ultimate Team. Se juega en equipos igualados. O sea que realmente no te vas a encontrar a nadie con Gullit y tú ahí con Llorente en el medio del campo, ¿sabes? Elo, hay olas de 8 metros aquí. Yo iría, Corzo. Iría a pescar ahí un buen COVID salvaje. Iría. Oferta de seleccionador de Canadá. Me pilla un poco lejos Canadá. Y no pasa nada, pero F por Canadá, ¿vale? Vale, vamos allá. Partidín contra el Lugo. A ver si hay manera de meter mano al Lugo, coño. Pasa. Joder, lo siento, Luguito. Mira, está Canella ahí, Xavi Torres. Pero lo siento, Lugueto, que necesitamos ganar, que estamos pechofriando durísimo, ¿eh? Estamos pechofriando durísimo, por favor, amigos. Estamos pechofriando más que la hostia. Vamos allá, empieza el partido, ¿eh? A ver si este equipín empieza a funcionar un poco. Pero a ver, que nos vacunan en la primera jugada, ¿eh? Se paga a 1-0-1 que nos vacuna. ¿Fuera juego? ¿Referí? No, no es fuera juego. Bien, bien, Juan Silvino. Sí, falta. Puta madre. Vamos, vamos. Pues eso, que depende de la comunidad en la que tú seas, tío. Hay un mapa, tú clicas y te sale, pues, Asturias. Este fin de semana ya. Del 2 al 4 de noviembre se juega. Asturias y Galicia. Luego va Santander y Aragón, creo. Y va así, tío. Vas viendo. Al final se juegan todos los provinciales, todos los autonómicos, o como lo queráis llamar. Y luego, de los que ganen, ahí tú si ganes uno de esos, ya ganes premios. Si no ganes nada, o sea, si pierdes en la primera ronda o no te presentas directamente, pues... intervenimos. ¿Qué está haciendo? ¿Está pisándola o qué está haciendo? Sí. Vaya mierda de intervención. Claro, es que me dejó con la cinemática esa de shit, tío. Joder. Vaya fucking shit, tío. De intervención. Acabamos de gastar una intervención, ¿eh? No sé si os dais cuenta. Vale, me acaba de hacer una rotura carrillo, pero dulce, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, espera, que me quería hacer ahí un taconazo, ¿sabes? Pues mantenemos la intervención y pasa esto, ¿vale? Va a pasar una cosa muy dulce, os lo digo. Ay, Villalibre. Pero mañana tengo un examen de biología de 3 temas. A estas horas solo me sé un tema, estudio, mejor me dedico a otra cosa ya. A ver, tienes un 33%, entro. Tienes un 33% de opciones ahora mismo, es la realidad. Son matemáticas puras esas. A ver, coño. A lo será que no te caiga algo de ahí, ¿no? Yo ya lo dejaría. Yo ya tiraría a ver la Champions, de chill.
Si acaso preparar alguna chuletuca de última hora, tío, ¿sabes? Sin rayarte mucho. Porque no te vas a aprender en una hora, en un día, en una tarde, dos temas, ¿sabes? El cerebro humano tiene una capacidad. Y a no ser que seas el puto Albert Einstein, me da a mí que no te va a dar para eso. O sea, que loco. Enjoy your life, tío. Va, salimos de esta mierda de intervención que hicimos. ¿Qué pasa, Dani Gayu? ¿Qué tal, tío? Nada, mejor que a ver el Opi que le den por culo a esa. No, a ver, gente, yo soy sincero, tío. Yo digo lo que hay. Nada, va. Intervenimos. Esta sí. Yo soy gilipollas. Bueno, yo y Yuka, que no siguió la jugada. Pero yo sobre todo por no tirar. Quise darle un pase de la muerte y se quedó atrás. Pero mantenemos la intervención. Ahora la elástica va más lenta, o me lo parece a mí, o qué. Bien, Borja. Tú, sin miedo. Bien, Borja, bien. Muy buena, loco. Cuidado. Cuidado. Al serbio. Haznos mamar a todos. ¡Se mama! ¡Se está mamando! ¡Se está mamando el falo serbio! ¡Se está mamando! ¡Se mamó! Duro, Dani. Yo acabé ahora, mira, de currar y empezar el directo. A ver, trapote, todo el mundo les hizo, loco. ¿Sabes? Nah, Jorge, segundo bache es una shit. ¿Yo qué repetí, primero o segundo? No, yo repetí primero de bachiller. La Junta de Andalucía estudia el cierre perimetral de algunas provincias de Andalucía o de toda Andalucía. Sí, aquí van a chapar también. Vale, pues después de esta intervención y de marcar un gol, salimos. Vamos, tres intervenciones en este partido. Sí, tío, Dani, la verdad que conseguimos ya pasar de momento. Toco madera, que no vuelva el bicho, tío. Que tome por culo el puto bicho, tío. Su puta madre. Elo, ¿qué hago? No tengo ningún examen ni nada que hacer. Pues mírate mi directo, bro. Y edítame algún vídeo. Cuidado, cuidado, intervenimos. ¿Tienes el balón? ¿O la perdiste ya? A ver. Ah, ya la tenía perdida. Pero recuperamos nosotros. Para hacer esto. Por favor, eso es un pase. Eso es un pase. Por favor. Hombre, por Dios. Hombre, por favor. Vaya hostia, chaval. Vaya hostia, chaval. Cuidado, cuidado. Vale, ya está, ya. Nos queda una intervención. Nos queda una. Yo no lo pasé aún, no digo porque lo terminamos pasando todo. Ah, bueno, eso sí. Pero tengo examen el 2 de diciembre de patrón de yate. Patrón de yate, hermano. Eso te lo saques tú con los ojos cerrados. Si te has de andar con la fuera borda ahí. Con los fardos para atrás y para adelante. ¡Oh, golazo del serbio! ¡Golazo de Yuka, madre mía! Madre mía, el segundo hay doblete, ¿eh? Puede haber hat-trick, ¿eh? Sí, eso. Es que para eso lo hacen, FSR. Cierren y en plan de que no puedas andar moviéndote. Bien, bien, Dabu, tío. Muy bien, tío. Muy bien, muchas gracias por preguntar, la verdad. Muy bien está. Mucho mejor. Tuvo ahí tos y un poco de puta mierda, pero está mucho mejor. Golazo del serbio, ¿eh, locos? Cuidado, cuidado. Cuidado, que puede caer otro, ¿eh? Ah, no, no. Vamos a mover banquillo. Vamos a aprovechar a meter a Xavi. Xavi Simons por Page. Bueno, está triste porque no me gusta. Vale, vamos a meter a Saúl. Y voy a meter a Grajera por Salva, venga. Rejuvenecemos el centro del campo. Ese y Javi. El López se te echaba de menos. Y es un grande, pues con todo. A Mariscal a tope. Y yo también. Estamos con muchas ganas ya todos, tío. No, no, papel normal, cuadriculado no, porque a mí me molestaba, o sea, me distraía. Yo veía, me distraía. Yo, papel liso, tío, liso. Vas directo ahí para acá. Cuidado. Bien, Mariño, bien. Nada, fácil, minuto 80. Nos queda una intervención que no sé ni si la gastaré, la verdad. Venga, vamos a gastarla, la gastamos por los loles en esta jugada. A ver si podemos hacer algo, va. Con Manu García. En este momento, perder el balón. Venga, ya está la intervención. Y dejamos esto en manos de la simulación. Sí, nada. Los findes
ahora que ya estoy bien, vamos a darle pues con Taz que los partidos de FUT Champions vamos a estar ahí. Lo que me toca los cojones, que yo no sé si os pasó a vosotros. Vamos, tira. Voy a tirar yo. Que joder, solo se pueden jugar 30 partidos de Rivals que te puntúen. Y si juegas FUT Champions te fuma esos partidos, loco. Que digo, pero, ¿por qué? Si no los jugué. Pues sí, tíos, no sabía qué pasaba eso, joder. Estará. ¿Qué tal, Sara? Un saludo. Hola, Alex. Bueno, pues buena victoria. Nos situamos cuartos. Está tirando mucho el Español y el Mallorca. Están tirando muchísimo, tío. Uros Jurjevic derrocha clase. Está, bueno, empatado a goles con Bustos y con RDT. Not bad. 17 goles, hasta enero. Cuidado, ¿Es lo que utilizabas, cuadernos o archivador? No, cuadernos. O sea, para cada asignatura teníamos una libreta. Sí. Mañana me pierdo el Sporting, que tengo entrenamiento con los guajes. Nada, si es que se lo pierde todo Cristo. ¿Es lo que vas a reaccionar a los partidos del Sporting? Sí, sí. Yo en cuanto estoy bien, reacciono a todos, tíos. A todos los del Sporting, 100% aquí. Eloy, me clasifiqué para FUT Champions al fin. Bueno, pues prepárate para sufrir, loco. Oferta de seleccionador de Irlanda del Norte. Northern Ireland. Nada, pasando. Grande, Alex. Y yo vosotros, tío. La verdad, yo también. Ya tenía ganas de hacer vídeos, de hacer directos, de todo, tíos. Me tenía muchas ganas. De verdad, Que de verdad que tenía muchas ganas, tío. Muchas ganas. A ver, lo que os iba a decir, que iba a mirar cuándo son los próximos torneos. O sea, los premios que estoy viendo aquí, que hay premios. Si ganes el de cada comunidad, te lleves un monitor de 20, no sé qué pulgadas trae aquí. Trae 25, debe ser 25 pulgadas. Y luego, si quedes segundo, te lleves un mogollón de movidas, de ratones, y cascos y teclado y la puta que lo parió. Solo por participar, entres en la Play 5. Y luego, si ganes, vas al nacional, al final. Y ahí puedes ganar PlayStation 5 y un palco en el Bernabéu que trae que se... Claro, que se disfrutará cuando se pueda. Cuando se pudiera... Bueno, de hecho será el nuevo Bernabéu. Será los palcos del nuevo Bernabéu. O sea, que está guay, tío. Mira, el total es gratis. Mira la pela, yo por probar. Así juego un poco también. Que también me apunté al próximo de la Liga y eso. Entonces así, pues entrenamos, ¿sabes? Y luego trae por aquí, mira, calendario. Pasa el ratón por encima de cada comunidad y lo puedes ver. Mira, Asturias del 2 al 4 de noviembre, que ya hay nada ahora. Galicia del 4 al 6 de noviembre. Cantabria del 9 al 11. País Vasco del 11 al 13 de noviembre. De Navarra del 9 al 11 de noviembre. Aragón en diciembre. Cataluña a finales de noviembre. Castilla y León mediados de noviembre. Madrid en diciembre. ¡Gol de Yuka! ¡Pero! Ya está guay, tío. Baleares y Canarias también. O sea que... Está de puta madre, joder. Por orden. Asturias, Galicia, Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Murcia y La Rioja, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Aragón. Y de ahí salen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ganadores. Y esos luego pues pasen a una fase final que creo que trae que si se puede... Se haría en directo, o sea, en directo los mejores y vendrían a Asturias a hacerla presencial, ¿sabes? Yo intentaría ir ahí a que sea a tocar. O sea, si no me clasifico, aunque sea tocar los cojones, intentaría ir un poco ahí a. Pues a ver a la peña, a jugar al FIFA y estar ahí echándome risas y eso con la peña. Está guay. Pues sí, metémonos ahí, Corzo, sí, sí. Uf, casi nos marcan, Cuidado. Mañana reaccionando, correcto. Acabo de gastar 200 pavos en uno. Pues tonto, si te toca. Si ganes y te toca, pues lo vendes y recuperes esos 200 pavos, tonto. No, vivo en Langreo. Sí, en Avilés están cerrados. Sí. Sí, porque tengo un colega que el Muga Keko, que anda por aquí a veces, y es de Avilés. Y no puede ir a surfear por culpa de que no puede salir. Y en Avilés no hay buenos sitios de papillaroles. Y entonces pues no puedes salir y está todo puteado. ¿Cómo te apuntas? Pues en exclamación FIFA 21. Mira, ahí está. Vi la Red Bull. Sí, que la vi. Vi a Bota, vi a Gazir, vi la final de Blon. Joder, Blon, tío. Pobre hombre, no consigue campeonar la final el cabrón, Madre mía. Cuidado. Buenísima, Mariño, por Dios.
No puedo enviar los pedidos a Asturias. Fucking corto, tío. Grande, Ale. Muchas gracias por los bits. ¡Ojo! Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Ale, por esos bits a tope. Vamos allá. Gracias, Ale. Oh, más bits. Otros bits, tío. Grande. ¿Dónde puedo ver cuando son los partidos del torneo? Pues en, dentro de la página, arriba trae calendario. Y ahí lo puedes ver. Sí, siempre va con la camiseta del Sporting. Sí, 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 sí. Vale, vamos a hacer cambios. Pero bueno, Ale Games. Pero recordad que si ponéis texto, os lo lee el robot. Muchas gracias, de verdad. Pero poner ahí algún mensaje, hombre, que lo lea el robot, coño. Que nos echamos unas risas con lo que ponéis. Vale, vamos a meter a Hitor. Vamos a meter de nuevo a Xavi, ¿sabes? Pero bueno, lo que está pasando aquí. Pero muchas gracias, joder. Cuidado, hay mucho beat, veo yo salvaje ahí entrando. Muchas gracias, tíos. Y voy a quitar a Pablín, que está cansado. Vamos a meter a Saúl. Siempre cansé mucho Pablo y Guille. Pero es que Bogdan, recordad que rompió la pierna por no sé cuántos sitios, tío. ¿En Asturias estés confinados? Hostia, pero bueno, Ale, pero hermano, pero mucho beat ahí salvaje de nuevo. Muchas gracias, tío. A fuego ahí, beat a beat. Pero bueno, y más todavía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa, loco? Muchas gracias. No salió el balón todavía. Tren del hype a este paso. Eso del tren del hype, ¿qué se tiene? Que suscribir la peña y dar bits y todo eso. Y la peña... Y ahí salta el tren ese, ¿no? Bueno, si salta el tren, pues mejor, ¿no? Que venga el tren ahí en la locomotora. No hicimos ni una intervención contra Logroñés. Este partido está pasando muy desapercibido, ¿eh? Vamos a hacer una. Por los loles. Vamos a hacer una. A ver si podemos meter un golete. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! Corners. Salto cuando hay un número alto de subs y bits. Vale. Subs, pues ya hubo dos subs, ¿eh? Oye, cuidado. Vamos a tirar el centro ahí a ver qué pasa. Pues qué va a pasar. Nada. ¿O sí? Cuidado, gol en propia. Uf. Ponga el servión. Está ahí, está ahí. Está jugando ya. Ah, vale, Kumis, dices. Ya, Kumis no lo metí, la verdad. ¡Hostia! ¡Hostia, Gavín! Pero bueno. ¿Por qué siempre hacen chilenas y eso, tío? Están locos, tío. Vamos, Xavi Simons. Tiene cositas este chico, ¿eh? Por lo menos tiene un pelo un tanto llamativo. Oh, se fue a la carrera, se fue al carrera la intervención. Pero ganamos, que es lo importante. Juan Silvino Babino. Eso es. ¿Gano y el Barça? Hombre, yo quiero que gane el Barça, la verdad. Quiero que pase el Barça, no quiero que pase la Juve, coño. Quiero que pase el Barça, quiero que pase el Madrid, quiero que pase el Atleti, quiero que pasen todos los españoles, joder. Por ejemplo, si le regalan 5 subs y se donan bits como de 5 de forma salta. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es lo que piensas del robo del Sporting Málaga. Ya, no hice postpartidos de esos partidos. A ver si hago un vídeo un poco hablando de los 3 partidos. Creo que fueron 3 los que nos perdimos durante mi estado de COVID. Haré un mini vídeo, supongo, hablando un poco de tal. Vale. Así que bueno. Enhorabuena por el triunfo de ¿estás feliz con la segunda parte? Toca centrarse en el siguiente choque. Un saludo, Ale. Sí, sí, claro que te puedo saludar, joder. Si además te acabas de colocar segundo en el récord de bits. Ha sido un partido más duro de lo que esperabais. Pudimos ganar por más goles, joder. Yo ayer pensaba que perdía el Real Madrid, contra el Mönchengladbach. ¿Qué te parece el encuentro? Logroñés no estaba preparado. Nadie debería volver a dudar de nosotros. Sobradísimos, bro. Deseando verte jugar Fun Champions. Bien, bien, pues tengo buen equipo, Cuidado. Tengo buen equipo, pero no os lo enseñaré hasta el fin de semana. Hay mono de Lloros 23. Voy a por élite este fin de semana, ya os lo digo. Hice 2 oro 2 estando hecho mierda. Confío en llegar a élite. Así os lo digo. Cuidado. Cuidado, Mucho ojo, No, no. 0 iconos. ¿Cuál es el máximo de bits que te dieron en directo? Pues no lo sé. Igual 500 bits. ¿500 bits qué son? 5 euros, ¿no? Pues sí, 500 o así. Yo creo que lo máximo fueron 500 o así. No, no hubo más, creo. Creo, Pero cuando eso... A mí me mola que pongáis alguna cosa en plan de algún comentario o algo. Porque, joder, que se lea, coño. Ponferradina, Cuidado.
Sábado 20 de febrero de 2021 llega la Ponferradina. Oro 2 en estado de COVID, ojo, ¿eh? Cuidado, cuidado, claro, sí, tío, con fiebre, hecho mierda ahí. Jugando de... Jugaba tres partidos y ya no veía el ordenador. O sea, el monitor. El Swansea City quiere a Manzambi. Pues se negocia, evidentemente. Me dan 2 millones, la negociación es que acepto directamente. Esa es mi negociación por Manzambi. Ojo que tenemos que el ojeador nos ha encontrado cositas. 55-77, hasta luego. 60-80, hasta luego. 69-93, Valentín Escobar. Pues te vienes al equipo. Santa María, madre de Dios, hasta luego. Y bueno, Sergio Cuevas, puedes llegar a 60. Mejor te dedicas a ser charcutero del barrio. Charcutero, un oficio muy respetado. Perfecto para ti. Porque como futbolista, llegando a 60 de media, me da a mí que no. ¿Te crees nada para llevarla? No, es que ¿sabes qué pasa? Que la llevé todo... Además, llevo un 23, ¿eh? No sé si se ve ahí. Cuidado, ¿eh? Estos días, como andaba con la fiebre, la tenía porque iba secando el sudor. Y me acostumbré a llevarla. Y ahora, pues, como que me mola llevarla. Entonces, bueno. Muy bien, Sergio, tío. A Alexby le donaron 7.000 euros. Joder, pues como que hacen falta a Alexby, que ya ganará poca pasta como para que donen 7.000 euros, ¿sabes? Sí, sí, lo vi, el de Colde, sí, sí. Chungo, ¿eh? Sí. Nah, tío, enfermedades de estas de mierda que te entren, tío, y te joden. Puta que lo parió. A ver si vacunamos a la Ponfe, ¿eh? Está llevando ahí el peso del equipo Pedrín. 2 con Pedro Díaz. Pedro Díaz no la pierde. Intervenimos. ¿Intervenimos? ¿Qué eso qué fue? ¿Pase o qué? Sí, intervenimos, metemos gol, pongo pausa... Y me voy. Y ya está. Y ya está. Y ya está, tío. ¿Cuánto ganas con el canal de YouTube? Pues ahora mismo creo que está en cero exactamente. Como lleva parado 3 semanas casi, 2 semanas y algo. Creo que marcaba 0. Al palo. Al palo, la Ponce. 0 marca de ingresos. Claro, tío. Yo en cuanto dejo de subir tal, se pongo en cero. Porque los vídeos antiguos la gente no los ve. No sé por qué, la verdad, porque hay videazos en el canal, pero bueno. Vamos, Pedri. Vamos, vamos. Bien, bueno, bueno, bueno. Haz un pregunta salseantes. Sí, pues mira, igual sí que hago. ¡Uy, qué paradón! Acaba de fallar un bocajarro, Yuka, tío. Intervenimos con Pedro, a ver si podemos hacer algo aquí. Ay, Villalibre, ay, qué mierda de intervención, tío. Mantenemos un poco, así recuperamos. Cago en la hostia, hasta luego, chaval. Vaya lo que me acaba de hacer ahí. ¿Cómo que la factura de luz en el torneo? Es lo que te piden para apuntarte, tío. Para verificar que eres un humano y demás, tío. No hay mucho más. Es que como hacen... Es que yo lo veo lógico, tío. Porque... ¡Oh, qué golazo, ¿no? Asistencia de Yuka para Flores. Al final... Solo por apuntarte, aunque no tengas ni la Play, pues ya entres en el sorteo de una Play 5. Entonces, claro, si no caería la peña, se apuntaría con 500 emails. Y, joder, ¿qué más me da? No voy a jugar al FIFA ni nada, pero tengo 500 puntos para el sorteo de la Play, ¿no? Entonces necesiten verificar a la peña. Y como el que sponsoriza el torneo es una compañía eléctrica, pues te piden eso. Porque luego, pues oye, pues esos datos pues lo usarán para hacer ofertas de energía y demás, yo qué sé, tío. Eso es. Mira el 11 del Barça. A ver, vamos a mirar el 11 del Barça. Mientras que está aquí el Sporting campeonando. Vamos a ver la alineación del Barça, ¿eh? Hostia, pues un saludo a Ferso Molinos también, tío. Que hablé antes con él, se operó de una movida en el tarro, tío. Y... Pues oye, una operación un poco complicada y está ya de puta madre, está recuperándose, así que Fer, número uno, tío. Un saludo desde aquí, loco. Jugador del Sporting, tío. Vale. Barça, alineación del Barça. Vamos a ver, 2-0 de momento, está la cosa tranquila, no necesitan de mi calidad. Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver. Todo preparado. Alineación. Es que lo ponen ahí con esto del pro, macho. Neto.
Araujo, Griezmann, Pjanic, Messi, Dembélé, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, Sergi, Roberto, De Jong. Vale, o sea, entiendo, Neto. Lateral derecho, Sergi, Roberto. Lateral izquierdo, Jordi Alba. Hombre, gol de Yuka, pero bueno. Lateral izquierdo, Sergi, Jordi Alba. Centrales, Araujo con Lenglet. Centrocampo con Pjanic y De Jong. Más Pedri por una banda, Griezmann por la otra, Messi, Dembélé arriba o algo así, ¿no? Bueno, Koeman sabrá, ¿no? Koeman sabrá. Digo yo. Vamos a hacer cambios. A ver, vamos a quitar a Pedro Díaz, vamos a meter a Nachín, vamos a quitar a Villa Libre y vamos a meter a Xavi Simons. Y bueno, meto a Xavi Simons ahí. Me quito a Manu García, que descanse un poco. Voy a quitar a Pablín, siempre tengo que quitar a Pablo porque no tiento vía resistencia, tío. Pues así, venga, para adelante. Grande, Sergio. ¿Y qué no es titular? Ya lo vi, ya. Yuka, mis cojones con peluca. Denme por banda y Griezmann arriba. Bueno, vale, eso. Sí. Para que nos entendamos, vale. Bueno, ¿qué? ¿Metemos algún gol más o cómo va esto, Sporting? Así tenemos que hacer alguna intervención. Intervenimos con Yuka, claro que sí, tío. Vamos a intervenir esta jugada. A ver, a ver qué está haciendo. Vamos, asistencia, tío. Yuka no es egoísta, tío. Yuka no es egoísta, tío. Asistencia, ponemos pausa y me voy. Ya está. Almería 2, Castellón 0. Bien, joder. Era hora que la Almería empezara a ganar partidos, coño. Si es que lo raro era que nos ganara con ese equipo. Por lo menos ahora están ganando un recién ascendido, coño. 4-0, sí, le estamos dando duro a la Ponferradina, Le estamos dando durete, Sí, sí, sí. Dos de Villalibre, uno de Yuka y uno de Flores. Tiempo extra, añade un minuto. Que ya se cumpliría. Así dejamos la portería cero. ¿Para dónde, Mariño? Vale, perfecto. Poco se habla de Manu García. Qué jugadorazo es Manu, tío, por Dios. Buenísimo, coño. Vale, pues nada, listo. Está jugando en Castalia, no en el estadio del Mediterráneo. Ah, vale. ¿Crees que Griezmann se equivocó? No, si al final lo que se trata es que venía de ser Dios en el Bar, en el Barça, en el Atleti, y se fue a un equipo donde no oye Dios. Entonces, claro. Es lo que hay. Poco a poco, esto es segunda. Sí, claro, está claro. En segunda de un mes a otro puede cambiar todo, O sea, es una locura. Tú en segunda ganes dos partidos y pum, pierdes dos y abajo. O sea, no hay más. No hay más. Vale, partido contra Zaragoza. Bueno, Zaragoza no está por la zona alta. De momento estamos terceros. Mira, Almería 53, Sporting 54, 60-62. La clave van a ser Español y Mallorca, Que no hay quien los baje de ahí. Su puta madre, no hay quien los baje de ahí, chaval. Madre mía. ¿Cómo están? ¿Cómo está el tema? Vale. Vamos a... Continuamos, por favor, vamos. Contra Zaragoza, chicos. Tenemos rueda de prensa. Manzambi vendido. Bueno, ingresamos algo de pasta por Manzambi. Así que igual podemos montar una escuela de serbios. Vamos a hacer rueda de prensa. A ver qué se cuenta por aquí la peñita. Seguimos en racha. Estamos tranquilos. Seguimos en racha. Se van a enterar. Vamos fuertes. ¿Hay posibilidad de que Zaragoza gane? Tenemos bastantes opciones de ganar. Es la realidad. Tenemos muchas opciones de ganar. Somos un equipazo de la hostia. Un equipazo Villalibre ahí, la puta que lo parió. Un equipazo de la Virgen. Sí. Haremos Guaycombe siempre. Y alguno más caerá a lo largo del año, tíos. Algún cuarta inglesa random que nos encontremos por ahí. Algún tercero alemana. Algo de eso habrá que hacer, sí. Vale, vamos a ir a ver si está el ojeador ese, que era bastante bueno todavía. Por ahí, podemos ficharlo. Y montamos una escuela en Serbia, porque es que no nos están encontrando nada por ahí. No nos llega. ¡Pero si acabo de vender a Manzambi, bro! Sí que me tiene que llegar, tío. Tiene que llegarme, tío, no me jodas. ¿Esto qué se cambiaba aquí? Ah, loco, méteme pasta ahí.
Joder. Eo, oficina. Academia no, ojeadores, hombre. El Opi tonto. El Opi tonto. Bueno, nada, pues soy tonto. ¿Qué estamos entrenando aquí? Cuatro de filigranas. No, 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 no. Hay que subir esas filigranas a 5. Yo entrenamos que suban filigranas. Así me gusta a mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Organizador Alberto, 5 de filigranas, pero rapidito, ¿eh? Pero rapidito. Vale, hay que fichar un ojeador. Lección 1 en la escuela de Serbia. ¿Cómo? Lo primero que te decía es cómo dar de mamar. Gracias, Camachator, tío. ¿No juega Ansu ya? Bueno, es lo que hay. Vamos con esto. 5 de experiencia, 4 de criterio. No me falles. No me falles, ¿eh? No me falles, Gabriel Garrido. Te voy a mandar a la patria Serbia. O sea que... Buah, ¿dónde coño está Serbia, tú? Ucrania... Serbia. 9 meses en Serbia que te vas a pasar, amigo. Vas a volver con un AK-47 debajo del brazo. ¡P'alante! Venga, tira para Serbia, Gayu. Venga, tira para Serbia, 9 meses. A buscar allí jugadores. Esto sí que va a ser ahora la de su puta madre. Bueno, bienvenidos todos los que estéis llegando nuevos. Aikep, Pepe Saez, Alexpra. Muchas gracias por uniros aquí al canal. Somos ahora mismo, no sé cuántos somos en Twitch. 11.500, creo. No está mal, hay que seguir dándole, pero no está mal. Vale, nada, vamos contra Zaragoza. Paracetamol. ¿Cómo nos cantaban eso los cabrones? Mucho me acordé de ellos cuando tuve malo, tío. Porque tanto paracetamol, tío. ¿Qué mal está mi Zaragoza? ¿Qué opinas de la delantera y de defensa? Pepe, mira, voy a decirte el problema que tenéis en Zaragoza. Y el año pasado en Tenerife me decían, estás flipado el Opi, ¿no? El problema es Baraja, tío, que Baraja ye. Un triste, yo un triste del fútbol, Baraja, joder. Yo un triste del fútbol, el Pipo, tío. Ojo, Yuka. Sí, sí, nada, golazo. Mira, mira, gol de Flores. Gol de Flores, Pepe. Grande, hay que... Dedícame un grito. Carviña, un saludo, grito no un saludo. Gracias por el pita y Ale. Muchas gracias, loco. No, cuidado que está el Sporting motivado, eh. Cuidado que está el Sporting irritado. Vamos a hacer una intervención, a ver. Creo que la perdimos, no estoy seguro, a ver. Igual no, eh. Igual marcó gol Manu García, vuelvo a poner pausa y en 9 minutos 2-0 y me voy. ¿Sabes? Me voy. Tranquilamente me voy, eh. ¡Ojo! Pero bueno, Ale Games, pero pon algún comentario, hombre, pon algún mensaje con todos los bits, que lo lea el robot. Que te lo lea el robot y te cuenta ahí alguna historia, joder. Muchas gracias, joder. Muchas gracias, joder. Grande, Kev, del entrego. Mira, buen sitio. Aquí al lado. Nada, entrenador a mí no me gusta. Yo creo que el año pasado fue una... Lo que hizo en Tenerife fue un espejismo, ¿no? No me convence a mí. Tira. Mucha gente. Pero Ale Games está nerviosísimo, loco. Está con el botón ahí. Se quiere poner el primero de los bits. Y tiene el 2 de lado. Y se quiere poner el primero. Creo. Ya se puso primero. Mira, ya se puso primero ahí. Y ahí sale un 1. Claro, qué cabrón. Se puso primero. Grande, Alec. Desde Galicia siempre contigo. Gracias, tío. Oh, pues que lo mande. Si el robot lo va a leer. No, tampoco me sorprendería, ¿eh? Bueno, de momento 0-2. Partido tranquilete, ¿eh? Contra... Pero ¿cuántos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 50 ahí. 50, macho. Joder. Afianzando. Se está colocando en la pole position, ¿eh? Está haciendo la de Hamilton. De ponerse ahí arriba y que no lo baje de ahí nadie. Bueno, es que fijaos, es que hasta Baraja se aprecia aquí porque está perdiendo 0-2 y sigue defensivo, chicos. Sigue defensivo, Baraja. Ay, Pipo Baraja. Vamos a intervenir. Con Flores. En la última jugada de la primera parte, parece ser. Ah, es que el dragback y con Yuka sobremanera, ¿sabes?
Dragback más Yuka, chungo. Es para poner primero, es porque me caes bien. Pues gracias, 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 gracias. No obstante, estás primero. Ya te lo digo yo que estás pole position ahí. Estás ahí, ahora mismo, en la cumbre. Gol del PSG, Kane. Moise Kane. Moise Kane, lleno. Baraja no come el turrón ni de lejos. Bueno. Intervenimos. Bueno, iba a intervenir, pero ya no intervengo porque la paró el defensa, el portero, alguien la paró. ¡Uf! ¡Uy, bajo palos! ¡Uy, Borja López! Madre mía, vaya asedio, ¿eh? Menudo asedio le estamos metiendo al Zaragoza, ¿eh? En este partido, chicos. Está siendo un asedio. Bueno, bueno, cuidado. ¿What? Se mamó, se mamó. Se mamó el robot, ¿lo escuchasteis? Se bugueó un poco, ¿eh? Se mamó un poco, ¿eh? Muchas gracias, tío, por los bits. No falta, joder. Guarda alguno. Guarda alguno, por otro día. Yo ahora mismo llevo 9 en la quiniela, opto 13. Solo me ha fallado el Inter Milan. 0 ante el Shakhtar. Bueno, pues a ver si te toca la quiniela y te suscribes. Yo la dejo caer, ¿eh? Yo la dejo caer. Ahí, la deslizo. Si no tenéis Twitch Prime, como Javi, que no tiene corona, si ponéis exclamación Prime, podéis conseguir un mes gratis de Twitch Prime. ¿Qué dirás tú? Va, ¿qué hago con un mes? Pues un mes que te suscribes a un canal que quieras. Gratis, ¿sabes? Elo, ¿cuántos son 50 topitos más 50 topitos? Pues 100, ¿no? No, 100 más, 50 más 50 son 100, ¿eh? ¿Qué jugador de Zaragoza te gustaría para el Sporting? Pues... la verdad que ahora mismo del Zaragoza... Madre mía, vale, pero a fuego. Ahora mismo no te sabría decir. No destaco a ninguno, yo creo, ¿no? Del Zaragoza. Porque el mejor era Guti, yo creo, y fue el que se fue, ¿no? Así que... no, pero bueno, pero Ale. Ale, calentadísimo, tío. Sí, David, estoy muy bien, muchas gracias, tío. ¡Qué caliente! 100 topitos. Bueno, pues sí. Me cago en 10, chaval, pero bueno. Ya van 100 bits, más de 100 bits van ya en este directo. Cago en la hostia. A tope. Así te dedica un gol aquí el Sporting. No hicimos ni cambios, chaval. Están reventados todos. Madre mía, qué enfadosos voy a tener. Me cago en la hostia. Guti y Luis Suárez. Y se fueron, caro. Sí. Pues eso. Pues eso. Tren del hype. No entró el tren del hype, ¿no? O sí, es que no sé. No sé ni verlo eso, ¿eh? No entró el tren del hype. El tren del hype yo creo que debe de entrar con las suscripciones. Yo creo, ¿eh? Pero bueno, no tengo ni puta idea. Solo me entró una vez y fue en un directo del Sporting. Y a su puta madre. Pero vamos, que está metiendo bits aquí Ale, que está tirando del tren el solo, ¿eh? Está echando carbón ahí al tren. Que vamos, chat de jugador. Eres un orgullo, Nachín. Eres un orgullo para el equipo, Nachín. Informe del filial, vamos a ver. En el derbi entró, eso es. Este año Narváez a lo mejor nos salva. A ver. Nada, está complicado este. Bueno, estos están muy bien, ¿eh? Fijaos, están todos muy bien, ¿eh? Están mejorando mucho estos, ¿eh? Estos sí. Vamos a entrenar al portero. Están equilibrados, voy a poner, pues, que sea portero. Portero, portero libero, ¿sabes? Le sube la pierna mala. Me parto los cojones. Cuando me suscribí yo, por eso tengo tren. ¡Ah, amigo! Es verdad, no me acordaba. Cuando se entra... ¡Joder, macho! Ale Games 100-100-1, pero ganó. Pero loco. Pero loco. Que se nos está yendo de madre esto, ¿eh? Tú, 100-100-1-1-1-1-1-1, tú. Pero bueno, loco. A fuego, chaval. ¡Pasa, Gemetri! ¿Qué tal, loco? ¿Cuánto tiempo, eh? Cher uno. Mira. Se mamó el robo. No sé, lo del Stoikov no lo entiendo mucho, pero bueno. Gracias, Andrés, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. A tope, tío. Ya estamos aquí otra vez dándole. Pero bueno, Cher uno, vale. Cher uno, Cher uno, vale. Cher uno, Cher uno, Cher uno. Se mama el robo. El robo lee lo que quiere. Cuando quiere. Lo que quiere cuando quiere, lee. Joder, con todos esos pilabits ya te habrías suscrito al canal, macho. Muy bien también, tío, Andrés. Está muy bien el mariscal. Muchas gracias, tío, por preguntar. Sí. 245 bitzazos. ¡Su madre! Grande, Ale, tío. Muchas gracias, tío, de verdad, ¿eh? No es falta, de verdad, que apoyéis tanto, pero muchas gracias, tío.
Yo prefiero que os suscribáis porque al final no tenéis anuncios ni mierda de esa, pero los bits también se agradecen, ¿eh? Porque en la suscripción, el cabrón de Twitch se queda a la mitad. En los bits creo que no. Porque como en teoría son céntimos, pues... Pero bueno. Lucharemos hasta el final. Le quitó el puesto a Mario. Sí, sí, no, no se lo quitó. Se lo chingó durísimo. ¿Sabes? Se lo chingó durísimo. El Opi multimillonario. Ojalá lo fuera. Creemos que podemos prolongar la racha. Pues sí. Ya os digo que próximamente voy a sortear una Play 5. Eso 100% asegurado. ¿Afectará vuestra victoria anterior a los ánimos del rival? Pues tuvimos una actuación admirable. El Opi, ¿cómo os va el lobito de peluche? Pues marcó esta semana tú el gol de la victoria. Joder. El primer gol que marca y nos da 3 puntos, así que no me quejo. Tampoco está jugando mucho, ¿eh? Está jugándolo todo Yuka, no... No está jugando mucho. No está teniendo muchos minutos. Así que, bueno. Y es lo que hay. Seleccionador de Nueva Zelanda, bro. ¿Cómo voy a ir yo hasta Nueva Zelanda? Con lo lejos que está eso para entrenar. Hombre, por favor. Desde luego. ¿Play o Xbox? Yo Play, chicos. Yo Play. Ahí el Wycombe ha hecho historia en Championship. Su primer empate ante el Watford. Sí, pues están jodidos, ¿eh? Están perdiendo a fuego. Vamos a empezar. Me está jugando Murilo, ¿eh? Murilo, Reina Fuchibua. Murilo. Murilo. A ver si lo quitan. Pues del carajo, Lopin. Me alegro que le hayáis metido una paliza al bicho. Sí, tío. De momento, toco madera. El bicho pasó por aquí. Y nos lo ventilamos. Dije, fuera, hombre, bicho. Toma por culo COVID. Su puta madre. Caro, tío. Puto COVID, tío. De mierda que se joda, tío. Sé buen cha, Murilo. Sí, tío, Murilo, pórtate bien, ¿eh? No me jodas, tío. Murilo, rey de Fuchiboa, calma, tío. Vamos a ver si podemos... Vamos a intervenir ya. Vamos a intervenir en esta jugada. Es prometedora, ¿eh? No es fácil, es prometedora. Es una jugada prometedora. Es que el dragback, macho... Es que lo del dragback... Una cosa era el año pasado que era una locura, ¿vale? Porque lo hacías y te, vamos, humillabas a la gente. Y otra cosa es lo de este año, que el dragback desapareció. O sea, es... Fuera juego. No es utilizable. Vale, hago un ataque y vuelvo a la simulación. Es que la intervención que hice fue una shit, de verdad. Vamos a hacer una intervensao. Un poco completa, ¿vale? Una jugadita para que veáis cómo elabora el Sporting. Vale, pues a ver, mira, pongo pausa y me voy a tomar por culo porque no sé por qué día se pase ahí. Elo, ¿crees que el COVID no existe? Mira, había que coger a la gente que dice eso. Vale, acaba de hacer un jugadón de la hostia Murilo. No sé si lo visteis para asistir a Ruiz de la Galarreta, ¿eh? Espectacular. Solo vi el número 10 hacer a toda velocidad. A toda esa peña que dice que el COVID no existe, había que meterlos en un hospital a ver lo que había allí, tío. Que yo lo que vi, tío, paisanos ahí reventadísimos. Madre mía, la que nos lió Murilo. Espera, nada, 0-2. Nada, estupendo. Nos chinga el Mallorca. No hay más. Se mamó. Tuvimos una intervención. Madre mía, el balón que acabamos de perder ahí. Nada. Bueno. Bueno, se viene humillada, ¿eh? 0-3. No. Uf, chungo, ¿eh? Este partido está mamado, ¿eh? Este partido está mamado. Este partido... Pero salir de ahí, por favor. Salir un poco de ahí, coño. No tengáis miedo, hombre. Buah, tercero. Bueno, pues nada, chicos. Fuck. Voy a jugar la segunda parte. Y por intentar algo, pero va a ser imposible levantar esto, ¿eh? Joder, pero qué balón pierdes ahí, loco. Ahí va, el cuarto. ¡Wow! 4-0. Escúchame. Va a jugar la segunda parte, sí, mira. Ir al resultado. 0-4. Y seguimos, porque si lo dejo simulando, igual nos caen otros 4, ¿sabes? A tomar por culo. El Opi, ¿tienes fantasy? Tenemos un Big Wenger. Mira, os lo paso por aquí, por si queréis participar. Lo tenéis en los vídeos, ¿vale? Que voy subiendo de Smart Bank Review y demás.
Pero sí, os lo comparto. Mira, tenemos Liga Smartbank Review. ¿Vale? Que sería este. Este es de la Liga Smartbank, ¿vale? Si os queréis unir, pues ahí hacéis vuestro equipo. Y al final del año, el que más puntos tenga se va a llevar una suscripción gratis a Twitch Prime. O sea, a mi canal con... O sea, a mi canal. Una suscripción gratis aquí a Twitch. Y el de la Liga Smartbank, este es el. Y el de la Liga Santander, que es el de primera, es este. ¿Vale? Esos son los dos que yo tengo. Si os queréis unir, pues es gratis y podéis entrar ahí. Y le dais. Sí, sí, este fin de FUT Champions. Sí, 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 sí. Este fin de FUT Champions. Sigue esforzándote, Kumic, bro. Sigue esforzándote, va. ¿De dónde viene el pi? Pues mira, no lo sé. Yo me llamo Eloy, ¿vale? Pues metí una P ahí y cambié la Y por la I latina y a tomar por culo. Es la realidad, no hay más. No hay más, no hay más. Nah, pero el 23 es que tienes 23 años. Sí, ojalá, tengo 10 más de 23. El 23 es porque es un número que me gusta, tío. Y me trae buena suerte y... Pues me gusta y lo puse. Gol del Chelsea, joder. ¿Cómo va el Chelsea, no? ¿Están enfadados el Chelsea o qué? Tenemos partido contra Fuenlabrada ahora. Vamos allá. Bueno, son ya 31. Ya se acerca el partido de Champions, así que... Nada, me puse a terminar el partido y 0-4. No sé, porque tienen que meter para recuperar jornadas o algo, Miguel, no tengo ni idea. No tiene ninguna lógica, pero... Pero ya lo que hay. Ya lo que hay, Gallo. Ya lo que hay. Ziyech se estrena con el Chelsea en Champions. Bueno, pues muy bien. Va, jugadorazo Ziyech, eh. ¡Ojo! No, pero ¿por qué no tiraste? Gol de Pedrín. Ah, la tira fuera. Cago en la puta, tío. Vaya ocasiones. Vaya ocasiones ya, para empezar. Porra para Juve Barça, 0-2. Yo digo 0-2. Mira, yo como Borja, 0-2. 0-2, 0-2. Cuidado. Cuidado. ¿Qué hace Mariño? Vale, la conduce para despejarla. Fuera juego, muy bien. Hombre, yo creo que gane el Barça, la verdad. Vamos. Ah, era buena, era buena, era buena, Pedro. Era muy bueno si pasé cruzando ahí a Yuka. Mi madre, el número pi puso el puto corzo de los cojones. No, vale, pues mira, con el número pi, gol de Ladi. Con el número pi, gol de Ladi. Tócate los cojones. Ah, juega lo vio de hoy. Hostia, pues no lo voy a poder ver. Bueno, 21-30, pues podré ver al acabar, cuando acabe la Champions. Pues estupendo, gol de Ladi. ¿Y para dónde Mariño? Fue en el Sporting los dos para Zetamoles. Sí, sí, de verdad. Venga, vamos Sporting, no, por favor. Venga Sporting, por favor, eh. Joder, que empezamos dominando, tuvimos ahí la ocasión, tuvimos ahí la cosa, tío, y nada. Me cago en hasta en la puta, tío. Me cago en hasta en la puta, tío. Cuidado. Bien. Sácame si... Bien. Vamos. Mira, que ya tienes... Mira, ya tienes a Rosas doblando arriba. Intervengo, intervengo con Yuka. No sé si... ¿Qué estará haciendo exactamente? ¡Hostia, tú! Esa... ¿Cómo? Se acaba de hacer un regate de 5 de skills Yuka. En la intervención estaba haciéndolo, tío. No tendrás 5 de skills Yuka tú ahora. Igual se mutó de eso al entrenarlo en 5 de skills, tú. No jodas. Venga, como empieza a hacer elásticas Yuka, flipo. A ver. Buah, vaya hostia que acabo de calzar ahí a Holanda. Necesito darle el balón a Yuka ya. No, Arbi, ¿qué pasa, jo? ¿Qué pasa con Juan Silvino, tío? Venga, hombre. Vaya contra el Corcón, sí. Balón a Yuka, por favor. Necesito darle el balón a Yuka. A ver si tiene ahora mismo 5 de skills. Vaya, pase de mis cojones. Nah, nah, tú, no sí que nada ir balón a Yuka. Con Silvino, ponte delante.
Buena. Mierda, tío, descanso, me cago en la puta. Gol del PSG 0-2. Hostia, tío. No, necesito verlo. Quiero verlo in-game. Quiero tocar el, intentar hacer una elástica y que haga una elástica yuca. Quiero ver eso. ¿Sabes? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está, tú! Tócate los cojones que Yuka tiene 5 de skills. Escucha, que os prometo que no lo edité ni toqué nada raro, ¿eh? Que tiene 5 de skills Yuka. A ver, que lo haz más lento que la hostia, ¿eh? Pero... Vale, vale, paro porque estoy con la intervención ya que juego yo todo el partido. Doblete de Moise. La mar, Moise. Bueno. Pero bueno, Moise. Cuidado, cuidado. A ver si hay que preparar una intervención, cuidado, Cuidado, vamos a ver si se prepara o no se prepara la intervención. ¿Se prepara? No, se deja que lo marque Yuka. Se deja. Se deja que lo marque él tranquilamente. Se deja, tranquilamente, lo marca él. Sin problemas. Fresco, tío. 5 de skills en Yuka, con 2 cajones. Va bien con amarilla, cuidado. Venga, va. Chicos, este partido hay que ganarlo, tíos. Voy a hacer una intervención, Me apetece, Estoy nerviosete. Quiero que recupere el balón rápido Chris, para Pedro. Pedro, balón dentro a Yuka o a tal y entramos. Cuidado, cuidado. No, eso. Manu, no, Manu, el cabrón, no defiende, No defiende nada. Mirad, no va el balón. Fijaos, el 19, No defiende el cabrón, Buah, chaval, qué balón. ¡Ah! Nunca has pensado en... Bueno. Con calma. No está el mundo preparado ahora mismo todavía para soportar dos Elopis en el planeta, ¿vale? No está preparado. O sea, hay riesgo de implosión mundial o algo. ¿Vamos? ¡Ah, tío! Cambios. La mierda de pase, tú. Vamos a quitar a Pablín. Metemos a Saúl. Voy a meter a Aitor. Por... Pedrín, paso a Manu aquí. Uf, que Manu se jode, Uf, cómo se jode todo, tú. Pues se jode todo. Menos 7, menos 16. Mamma. Vamos a cambiar la formación a un 4-4-2. En línea. Así no se jode tanto, ¿verdad? Manu ahí, Flores ahí. Villa Libre nos lo fumamos por Aitor. Metemos aquí a Kumic, que tiene velocidad. Voy a poner a Kumis por el lado de tal. O sea, Yuka tiene 5-5, tío. 5 de pierna mala, 5 de filigranas, tú. O sea, y Dios ahora mismo Yuka, tío. Y vamos a meter a... A Nachin por Salva. Ah, no me queden cambios. Pues estupendo. Nunca has... Te he hecho host de una persona. ¡Grande, Foster! Pues muchas gracias por tu host. Exacto, lo estoy viendo ahora mismo. Muchas gracias, tío. Te dedico el gol de nuestro rival, el Fuenlabrada. Me cago en la puta. Este Diu, Villalibre, este Diu. Si pedimos la cesión, cabrón. Siquier, sí, Mariscal Siquier. Madre mía, loco. Madre mía, que nos vacunaron el Fuenlabrada. Vamos a poner que sea presión fuerte. Ultra ofensivo, ¿sabes? Mierda, tío. No me cambia. Intervenimos, tío. Voy a intervenir con Yuka. A ver hacia dónde está conduciendo. Pues ahí estaría. Ahí estaría. Doy la asistencia, marco gol con no sé quién, creo que Flores. O Manu, marco Manu. Y listo, ya estaría. Sí, sí, Foster, tío. Sí, sí, ya estoy a tope, loco. Ya no me dio tiempo a hacer más. Bueno, sacamos un empate in extremis. Sacamos un empate in extremis. Pero bueno, por lo menos empatamos, ¿sabes? No está nada mal. No está nada mal. Bueno, qué pena, tío. A ver si nos escapen puntos, Borja calentado, ¿oíste? Qué chetado el de 80. Flores, tío. Sí, fue juvenil, tío. Lo sacamos de la cantera, macho. Lo sacamos de la cantera. Lo del empate ha sido suerte, ¿no crees? Es un...
es un resultado merecido. Elo, tío, muy orgulloso de que hayas enfrentado tan fuerte de bicho. Espero que estés al 1000 por 1000. Pues todos bien, la verdad. Todos muy bien. Y Sara lo libró. Sara ni siquiera lo pilló, tío. Justo un día antes, lo explicaré en el vídeo. Justo el día antes de ponerme mal huyó, fui a ver a Sara y no lo pilló, la verdad. Tuvo suerte. Sería que tener poca carga viral ahí, pero las defensas han estado imponentes. Vale, pues no hay más preguntas, así que estupendo. Vale, listo, pues estamos ahí, ¿eh? De momento estamos en playoff. Estamos en playoff. Está difícil esta liga. Mucho galleto. Mallorca 68, Español 63, Almería 60, Sporting 58, Girona y Leganés. De momento estamos a 8 por encima del que estaría fuera de playoff. Eso es bien. Nos quedan todavía bastantes partidos. Encontramos, pues mira, en descenso estarían Sabadell, Castellón, Lugo y Las Palmas ahora mismo. Vamos a ver cómo está la primera. Ay, tengo que ir a mirarlo al otro sitio. Qué pereza, Qué pereza, macho. Tengo que venir a mirarlo aquí. Vamos a ver quién, por saber quién baja de primera. O cómo está el descenso de primera, ¿vale? Primera tendríamos Atleti líder, Real Madrid, Barça, Sevilla, Villarreal, Valencia. Ojo el Valencia, Betis, vale, tenemos en descenso Cádiz, Huesca y Elche. Pues los tres que subieron estarían en descenso. También está por ahí Alavés, Valladolid, Granada, Osasuna. Pero, bueno, de momento Te lo pintan clarete. Y de goleadores, de Tomás 20 y Yuka 20. Está aguantando Yuka, Está Yuka aguantando ahí el tirón. Pero bueno, ya lo que hay. Una pena que no te puedo ver entre semana por el tema de Insti. Bueno, pasa nada, Geometry, bro. Estos directos de modo manager los resubo a YouTube. Y pues lo otro, pues al final es Ultimate, es fin de semana. Recompensas de Rivals lo podrás ver también. O sea que, de Food Champions y tal, o sea que, ¿qué tal? Vale, nada, voy a dejar por aquí el directo. Vamos a dejar por aquí este episodio número 4 de modo manager. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Es que ahora va a jugar en la Champions y quiero ir a ver la Champions. Voy a cenar ya también y todo. Mañana reaccionando al Sporting. Muy importante, ya sabéis. Toca reaccionar al Real Sporting de Gijón. A ver qué pasa contra el Alcorcón. Y nada, porque ya estamos otra vez activos. Estamos activos, gente, en el canal. Quiero que volváis a apoyar fuerte aquí a Twitch. Que si sois nuevos, pues me sigáis por aquí. Que si tenéis el Twitch Prime, queréis apoyar. Si queréis suscribiros, cualquier cosa, se agradece muchísimo. Y nada, pues para adelante, ¿vale? Tenéis vídeo en YouTube. Tenéis lo del torneo de FIFA 21, que yo os invito a que participéis. De verdad, es gratis. Sin, solo por apuntaros, sin coger ni un mando de la Play, sin tener la Play, pues podéis entrar en el sorteo de una Play 5. Así que, bueno, pues poco a poco, ¿vale? A vuestro ritmo. Nada, que nos vemos. Nada, nos vemos ya. Nos estamos viendo ya, otra vez, ¿vale? Voy a resubir esto a YouTube ahora y nos vemos. Un abrazo, número 1. Muchas gracias por